Y entonces le dije, ¿todo eso es suyo? Y me dijo, sí. En fin, bueno, hoy nuevo especial de Difusión Parlante. Acá la producción me apura, evita que todo mi talento salga en esta apertura. Por ende, quiero dejarlo mejor para el entrevistado. Hoy no nos vamos a detener particularmente en una banda, sino en alguien que estuvo detrás para armar y confeccionar el libro. Sí, hoy en Difusión Parlante especial libro. Un libro. ¿Cuál libro? La Biblia. Hoy hablaremos con el pastor. No te imaginas nada que ver, boludo. Hablamos con un pastor de pronto, ¿viste? Increíble. Cambiamos radicalmente la... Mal. El flujo de... Claro, nos volvimos un programa evangelista. Pero estamos lejos de serlo. Más muy con lejos. Este invitado. Muy lejos. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar aquí. Este seguramente, Andy, lo estoy pensando ahora, estará dentro del programa que estamos en vivo hoy, ¿no? ¿Hoy martes? En verdad no, porque el martes ya tendremos secciones y esas cosas. Pero todo depende, todo depende. Todo depende de lo que querramos hacer. O qué pase de acá el martes. Y puede ser, o sea, si estamos en vivo, hola, buenas tardes, ¿cómo anda? Hoy es martes. Y si no, será otro día, pero estaría bueno engancharlo. En fin, mientras hay un mega operativo hoy, siendo jueves 26 de mayo, hay un terrible zarpado. Eso, viste, los cabezas que le gustan el fútbol, viste. Yo por eso, tranqui, acá, con el waterpolo, no tenemos estos problemas. Hoy especial, Andrés, ¿qué vamos a estar teniendo para toda la people? Hoy vamos a estar hablando con Norberto Alfaro, más conocido como Beto Alfaro, pero muy bien la utilización de People, porque es el escritor de La mayor protesta es el amor, el diálogo sobre fan people y el hardcore punk. Movimiento muy interesante a nivel global, en verdad. Acá en Argentina fue fuerte más en los 90. Interesante también hablar sobre una persona que quiere hacer un libro sobre fan people, una banda que a mí me gusta y que claramente marcó una escena, marcó un sonido, pero que siempre fue fiel a sus principios. Es una banda que a mi parecer hubiese abrazado más al mainstream y hubiese convertido en lo que tal vez hoy sería un masacre, ponele. Es que por ahí es todo un tema, ¿no? De llegar y, entre comillas, pegarla, pero por otro lado mantener los orígenes, ¿no? De una banda, sobre todo esta banda en particular, Funk People. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Norberto Alfaro, como muy bien dijo Andy, colega, ¿eh? Es locutor y periodista. Andy es periodista y yo soy locutor. Sí, vos sos periodista del amor, ahí te gusta. En fin, bueno, vamos a la tanda y ya con nosotros Norberto Alfaro, autor, escritor de La mayor protesta es el amor, acá en Difusión Parlante. Ay, si pudiera, mi amor, encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera, tal vez, encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé, por el bien de ambos, ¿sabes? Si pudiera, mi amor, explicarte el porqué solo esa noche donde ambos soñamos y sabes dónde estoy ahora, tal vez. Otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé.
Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé. Por el bien de ambos, sabes. Si quisiera, mi amor, explicarte el porqué. Fui solo esa noche a donde ambos solíamos y sabes dónde estoy. ¿Dónde estoy ahora? Tal vez. Hoy con Andy tenemos el placer, el privilegio de conocer una banda detrás de la pluma de un escritor. Hoy, sin más preámbulos, vamos a estar presentando La Mayor Protesta es el Amor, diálogo sobre Fan People y el Hardcore Punk de La Pluma, o Vic. Sí, porque los punk por ahí usan más una Vic. El señor Norberto Alfaro aquí con nosotros, colega, locutor, colega, no periodista, porque acá no, ninguno es periodista, pero acá le damos a la Loco Sound. ¿Cómo va, Norberto? ¿Recibido en dónde? Recibido en Ether Locución. Muy bien, muy bien. Acá ISEC. Y muy bien. Y estoy ahí con la licenciatura en periodismo trunca. Se me complicó con el tema de la pandemia. Demasiadas pantallas, así que tuve que dejarla, pero bueno, en algún momento la voy a retomar. Muy bien, muy bien. Me la dejaste picando porque a Andy le encanta retomar. En fin, no, pará, bueno, loco, pará. Recién arrancamos a partir. Te damos la bienvenida. Y si a vos te encanta esta hora. No, che, primera pregunta, primerísima. Sí. ¿Por qué Fan People, habiendo muchos otros artistas? Me llama mucho la atención esta banda y por qué. Sí, bueno, en aquellos años 90 yo era un adolescente que empezaba a circular por ciertos lugares donde tocaban bandas, y es verdad, no iba solamente a ver a Fan People, sino que me gustaban otras bandas más vinculadas al hardcore por ahí. Pero me pareció que Fan People le había dado un plus, ¿no? Algo más. Que bandas de aquel momento contemporáneas a ellas, como, no sé, por decir Dos Minutos o Flema, ¿no? Dentro del punk. Fan People había dejado algo más que canciones. Había un montón de cuestiones que tienen que ver con contenido político y social alrededor de sus shows. Y bueno, todo ese contenido a nosotros nos llegó en un momento muy particular también, ¿no? Del país. Un momento social y económico muy, muy triste.
Y bueno, ese lugar era como una suerte de refugio, ¿no? Para por lo menos una parte, ¿no? De la adolescencia de aquellos tiempos. Y por eso me pareció rescatar eso que pasaba del escenario hacia afuera. Y bueno, que terminó siendo un libro. Que está acá. Lado Vamos. mío. Ahí está. Lo muestro para el que no, todavía no lo vio. Va, ahora igual estamos compartiendo una imagen para que Ah, también ok. vayan a verlo. Y a su vez, bueno, ya que se vayan sumando al Instagram, arroba la mayor protesta es el amor. O también lo pueden buscar ahí como Norberto Alfaro y ponen ahí Fan People, lo van a encontrar. Algo interesante que justamente estabas comentando es el hecho de esta música viene en un momento difícil, en un momento de cambio, en un momento de insatisfacción social, por así decirlo, que es claramente eso igual. Y el movimiento hardcore en general tiene esta cosa, ¿no? De allá de Estados Unidos, que empieza como una especie más de protesta a los movimientos que había con el gobierno de Nixon y toda esa cuestión de la cancelación o del gobierno un Sí. poco más autoritario. ¿Cómo ves o cómo viste, ¿no? A la larga, mediante tu crecimiento, esa inconformidad en este movimiento de acá? Porque algo que se establece en el libro es no solamente ver a Fun People o al movimiento punk, hardcore punk, como un estilo musical o como una moda, sino verlo como más allá, como el todo, un estilo, casi un estilo de vida o una forma de afrontar las cosas. En tu crecimiento como persona, ¿cómo viste estas raíces y cómo crecieron? Sí, bueno, mirá, yo cuando empecé a tomar decisiones, por ejemplo, quise armar una banda y la armé. Y empecé a escribir lo que yo quería escribir y decir, por ejemplo, ¿no? Eso desde el lado musical, por ejemplo. Bueno, de hecho tuve dos bandas. En la segunda, como que tuve más protagonismo a la hora de escribir las letras, armar la melodía de las canciones. De hecho, todas las letras son mías. Y bueno, ahí hay un poco de eso, ¿no? De siempre. Encontrar una alternativa o denunciar ciertas cosas que a uno le molestan, injusticias que a lo largo de toda la historia siempre hubo injusticias, ¿no? Así que esa era, por ejemplo, una herramienta que claramente yo de alguna forma viene, ¿no? De aquella adolescencia. Y después también a forjar el carácter, ¿no? De uno, a saber decir que no, a no callar. La verdad que me cuesta mucho callarme ante ciertas cosas. Y algo que tiene que ver quizás más con la actualidad o hace un par de años, es que en uno de los lugares donde trabajo yo soy una suerte de delegado con otro compañero. Digo suerte porque no hay una representación sindical, ¿no? Sino que tenemos apoyo, conexiones con, por ejemplo, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa o la gente de Cipreva. Pero bueno, como es una radio que está en zona sur, no, Cipreva no tiene jurisdicción, por eso no hay una representación, digamos, gremial. Pero, por ejemplo, yo a eso no lo busqué, o sea, eso vino solo porque dentro de la radio sucedieron cosas que no, que bueno, que no tendrían que haber sucedido, reclamos de derechos laborales, ¿no? Y bueno, a veces uno tiene que tomar la posta, organizar al resto de los compañeros y compañeras y ir a luchar por lo de uno, porque en realidad está dentro de estatutos, ¿no? Todo lo que Claro. uno pide, no es que uno está pidiendo cosas locas ni mágicas ni regalos, ¿no? Uno está peleando por lo que realmente merece. Así que me parece que ahí te puedo mostrar algo, ¿no? Que tiene que ver con lo personal. Y después siempre estuve vinculado con lo que es el mundo del punk y la contracultura, organizando encuentros de sellos y editoriales independientes. Hasta hace muy poco tiempo tenía una feria de discos también, donde iba yo moviéndome, llevando títulos de sellos. Así que estuve, como digamos, en contacto con eso. O sea, una vez que dejé de ser público quizás, o no dejé de ser público, pero sí involucrado ya en generar y hacer, digo. En un lado leí, no me acuerdo si fue en la cloaca llamada Twitter,
O capaz lo leí detrás de un shampoo, pero ¿Por qué? se dice ¿Cómo? que el peor enemigo de la contracultura es la cultura. ¿Cómo pensás vos que hoy el movimiento de la cultura, que a veces no es tan, a veces es una herramienta, viste, que utilizan los políticos para vos promover esto, viste, para vos darle visibilidad a esto, y vos decís, está bien, está buenísimo, pero siempre son las mismas figuritas. ¿Viste? Sin dar nombres, siempre son. ¿Y dónde queda ese lugar de la contracultura? Como que no van en el mismo carril, siento yo. Como que la cultura es una figurita que utilizan mucho también para promoverse y venderse, pero después que ya la utilizaron, se olvidan. Y queda la contracultura, que es donde estamos por ahí nosotros, ¿no? Pero ante tu experiencia, ¿no? Que estás ahí más metido que nosotros, ¿dónde encontramos que está esa diferencia? ¿O al fin de cuentas es todo lo mismo? ¿O se usa más la cultura y la contracultura queda como, no, 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 ese es como el lado B, ¿viste? Y mirá, el tema es que esta cultura que vos nombrás tiene una estructura totalmente diferente a la que puede llegar a tener un grupo de personas que se maneja de manera autogestiva, por ejemplo. Me parece que a veces por momentos también la contracultura y la cultura se encuentran y están a veces como pasando por los mismos lugares, ¿no? Son momentos, digamos, como esporádicos, pero a veces como que se chocan, ¿no? Pero así como sigo sosteniendo que las mejores propuestas musicales, por ejemplo, están en el underground, la contracultura todavía sigue siendo una cocina, ¿viste? Un hervidero muy importante e interesante para descubrir, más que nada. Y sí, concuerdo con esto de que la cultura a lo largo de la historia fue aprovechada por la política o la política partidaria para acaparar gente, para bajar línea, porque es un caldo de cultivo interesante e importante, ¿no? Pero bueno, me parece que en los últimos años a mí me llamaron mucho la atención ciertos eventos impulsados por el Estado y que tenían que ver con contenidos contraculturales. Y por un lado, viste, lo celebraba porque me parece súper importante que haya una visión contracultural dentro de ciertos estatutos, ciertas instituciones, porque no deja de romper, ¿no? Desde adentro. Y después esto que te pasa a vos un poco, me parece, ¿no? De, al final, nos están, digamos, viste, nos están chupando esa energía paralela a la cultura oficial y la están llevando a su mundo. Bueno, es un poco eso. Me parece una tensión y una discusión constante y está bueno que aparezca. ¿Viste? Pero pasa un poco por ahí esta cuestión. Hace poco en la Feria del Libro, Madre Selva Editorial impulsó una charla que tenía que ver con la industria en los márgenes, ¿no? Y fue muy particular porque estuvo Sebastián Zaire de Inerme y estuvo Leo Rodríguez de Madre Selva en una sala de la Feria del Libro que es utilizada por cualquier otra editorial monopólica. Y sin embargo, los tipos estaban denunciando cuestiones de la propia Feria del Libro y lo hicieron desde adentro. Y eso a mí me pareció como espectacular. ¿Qué querés que te diga? Eso está buenísimo. Aparte, Eso. viste, cuando vas, yo pasé por la Feria del Libro, hay como la contraferia. Viste, cruzás y enfrente hay terrible, hay otra Feria del Libro, Sí, viste. sí. Es Sí, muy bueno. Y sí. también que lo dejen no estar, no es que nadie barre y pinee ni Sí, sí, nada, sí, pero están sí. las dos, viste, como la oficial y la no Sí. oficial. Me parece que es como sano también que sucedan a veces esas cosas, ¿no? Dentro de esto que decís vos, la cultura oficial, porque rompe un poco desde adentro, Sí, ¿no? tal cual. Eso está bueno. Está bien. Bueno, ¿sabes qué? Dentro de las imágenes que estamos pasando, hay un afiche, ¿no? Que dice Nuevo Uy. Rock Argentino del 95, que lo tiene a Los Brujos, a Babasónicos, los tiene a Fun People, ¿no? Y me quedo pensando, Masacre también está, me Sí. quedo pensando en ese concepto, ¿no? De cómo esa contracultura, tal vez no pa pasando como ahora sos parte del mainstream y bajás línea, sino de bandas que fueron disruptivas en su momento, ejemplo Babasónicos,
para no seguir, por ejemplo, está bien, hoy nos compete Fan People, pero por ejemplo, Babasónicos, que fue totalmente rupturista en su momento, era bastante castigado y hoy en día lo castigan por ser pop a veces, o medio que hace lo que se le cante el culo a veces. Es interesante esa visión, ¿no? De contra esa contracultura se vuelve cultura. Sin tal vez, está bien, abrazando el mainstream de alguna forma. O sea, de alguna forma van a estar una especie de empresa grande o de maquinaria que necesitan para la distribución. Y algo me llama la atención de Fan People es cómo mantenieron, ¿no? Esa ideología suya, la autogestión. Y la llevaron hasta donde pudieron, porque obviamente Fan People quedó, vino Boom Boom Kid, pero que también sigue la misma filosofía. Hay una cuestión de mantenerse en la línea. ¿Cómo ves el hardcore punk a Fan People dentro de ese esquema, ¿no? De nosotros ahora somos más populares, porque te llenaban lugares, pero siempre manteniendo esa autogestión. Bueno, eso me parece como algo también a destacar y que de hecho los entrevistados en el libro lo reflejan. Estuvo bueno, está bueno también esto que traes de obras, porque Fan People toca en ese evento del nuevo rock argentino por Ernesto Acuña, que fue su primer manager. Y Ernesto Acuña ya venía trabajando con Cadena Perpetua y tenía buena relación con productores de rock. Con alguna gente por ejemplo, la gente de Rock and Pop en aquel momento, que era la única por ahí radio que podía llegar a pasarte algo, viste, nuevo, alternativo a la FM, viste, la FM de siempre. Y de hecho costó que Fan People tocara porque algunos de los chicos de la banda no querían tocar por cómo era el arreglo con Obras. Y bueno, y Ernesto en el libro cuenta que lo habló con Necro y le dijo: mirá, se presentó esta oportunidad y es única. Quizás no sabes si realmente el día de mañana vas a poder llegar a tocar en Obras y va a ser una buena oportunidad para mostrar toda la música que hacen a otro público y a otra gente. Y bueno, finalmente tocaron y por ejemplo ese fue el único show de Fan People en los ciclos del nuevo rock argentino, que fue también un evento que giró por las provincias. Bueno, Fan People fue el único show, fue ese en Obras. Y después, con el tiempo, ellos crearon un circuito alternativo, porque no les gustaban los arreglos de esos locales establecidos ya, viste, del circuito del rock. Entonces lo que hicieron los tipos fue: bueno, ok, vamos a tocar en todos lados, hay una sociedad de fomento, están dadas las condiciones, vamos, hay un club, vamos, hay un centro cultural, vamos. Y no trataban con promotores del rock tradicional, trataban a veces con hasta sus propios seguidores, que por ahí tenían un garage amplio en su casa y si querían, se animaban a hacer un recital y les decían: bueno, mirá, necesitamos esto, esto y esto, nosotros por ahí ponemos los afiches, te mandamos los afiches por correo, vos empapelás el barrio, la ciudad y vamos y tocamos. Y eso, por ejemplo, eso es muy propio para mí de la escena del Washington DC, que hoy nombrabas ahí Estados Unidos, viste, principios de los 80, con Minor Threat, Black Flag. Me parece que ellos tomaron mucho de eso, pero a ver, esto es Argentina, no es Estados Unidos, no es Washington DC. Entonces me parece que es un dato ahí a destacar la manera en la que ellos crearon ese camino alternativo. A estos circuitos de rock establecidos y que claramente tiene que ver, ¿no? Con la independencia de hacer y tocar donde quieras y de manera autogestiva, sin, o sea, no había ninguna marca que te ponía, viste, un telón detrás, no, para nada, al contrario. Eran ellos Y sin tocando, embargo, listo. sí, sin embargo, los tipos, si había un lugar de 500 personas y te llenaban el lugar de 500 personas, viste, o sea. Estamos hablando con Norberto Alfaro, locutor, periodista y escritor de La Mayor Protesta es el Amor, diálogos sobre Fan People y el Hardcore Punk, sin spoiler mucho, porque bueno, mandaste tu libro, aparte ahí estuvimos leyendo, pero tampoco quiero spoiler mucho. Quiero detenerme en una de las preguntas que te haces, que son, creo que es la primera pregunta que te haces comenzando el libro, que dice tal cual así, y cito, ¿qué hubiese sido de nosotros si no nos hubiésemos cruzado con el punk?
La respuesta breve, ¿hay o la seguís buscando? Así como había ese descontento en cierta adolescencia, ¿no? De ese tiempo, también los 90 fueron un caldo de cultivo para generar, me parece a mí, una suerte de sociedad o parte de una sociedad bastante nefasta en cuanto al, en cuanto a lo humano, en cuanto a lo colectivo, a ser un ser social, digo, ¿no? Porque así como nosotros despotricamos contra un montón de cosas de aquella época, hubo gente a la que realmente ese uno a uno, esa virtualidad, los dejó y los formó como alguien que no le interesa absolutamente nada, viste, en cuanto a un ser social, digo, a mí me llama mucho la atención ese tipo de reacciones de la gente, que hoy hasta lo veo más exacerbado hoy también, ¿no? O sea, yo no sé si hubiese terminado como esas personas, digo, ¿no? Con una mirada totalmente individualista, porque también mi viejo tuvo una adolescencia y adultez cargada por la política, pero pude haber tenido círculos de amistades que hubiesen crecido con eso, ¿no? Digo, entonces quizás yo obviamente no hubiese estado interesado en esto, no me hubiese llamado la atención quizás la música punk, no me hubiese llamado la atención, no me hubiese llamado la atención ciertos contenidos, digo. Y o sea, me siento como agradecido. Yo me siento agradecido de haberme cruzado con toda esta cultura, porque vuelvo un poco a esto que me preguntaba Andrés, ¿no? ¿Dónde ves hoy todo eso que viviste? Y bueno, y yo prefiero ser así, prefiero ser un cabrón, alguien que no se calla, que le molesten las injusticias, prefiero ser eso y no una persona que todo le resbale, porque no sé, en la cotidianidad hay que buscar esas cosas que yo estoy marcando, ¿no? Es como, si yo no le compro al almacenero, el almacenero, loco, no tiene para vivir, ¿no? Para llegar a fin de mes. Y es una rueda común, normal, de todos los días. Te subís al colectivo y convivís con gente. Te subís al tren y hay una micro sociedad en un tren. O sea, ¿dónde? O sea, ¿qué fue que pasó? ¿Qué fue lo que pasó para que hoy en esa micro sociedad, por ejemplo, en un vagón de tren, todos seamos, cada uno sea un mundo? Y no hay relación. No hay relación. Todos estamos con una pantalla en la mano en ese mundo. Bueno, no sé por qué llegué hasta acá. Me parece que sí tiene que ver. No, sí, me parece que tiene que ver con lo que me preguntás, pero bueno, eso, ¿qué hubiese sido? ¿Qué hubiese sido de nosotros sin esta contracultura? Y también para seguir hablando un poco más del libro y que la gente le vaya dando ganas de leerlo y tenerlo, repito, lo pueden seguir en Instagram, arroba la mayor protesta es el amor. Capítulo 1, capítulo 3. Me gustaron los nombres de capítulo 1, rompiendo esquemas, que más o menos es lo que nos estás contando, pero el capítulo 3, sobre todo, ni machos ni fachos, algo que es muy actual también hoy, sin haber leído esa parte, pero... Sí, pará, esto por ello estoy situado en los 90, pero hoy es lo que más se lee en todos lados, ¿viste? Esa palabra macho, facho, ¿viste? Y vos decís, wow, ok, ¿qué pasaba en los 90 o qué pasaba particularmente con este movimiento que hoy también está tan presente? Sí, bueno, es un libro que digamos no busca ir a la nostalgia, ¿no? Sino que también está tratando de vincular, ¿no? Todas esas ideas y conceptos y valores que había en esos recitales con lo actual, porque lo que yo viví en los últimos años en cuanto a ampliación de derechos, a mí eso me hacía pensar en todo aquello que nosotros vivimos, porque hoy son como temas de la agenda del Estado y en aquel momento eran cuestiones que nosotros las veíamos en fanzines, por ejemplo, o en revistas, ¿no? Alternativas.
El tema de Ni Machos Ni Fachos tiene que ver con la propuesta que la banda Fan People en un momento planteó, que fue llamarse Hardcore Gay Antifascista, porque en los shows de ellos aparecían los Boneheads, estos nazis, que iban a molestar a la gente en realidad, ¿no? Y se terminaban cagando a piñas con la gente. También hay que recordar que en aquellos 90 todavía existía esto de las tribus, y en un recital se cruzaba un heavy metal, un hardcore, un punk y un skin facho. ¡Qué lindo quilombo! ¡Qué lindo quilombo! Entonces, y bueno, a Fan People no le gustaba todas estas actitudes, y bueno, una manera de limpiar a esa gente fue autoproclamarse hardcore gay antifascista. Y a la par, también, Fan People fue una banda que incluyó a las mujeres. En los recitales de Fan People vos veías muchas mujeres, y a diferencia de otros recitales, ¿no? Y bueno, ahí también hago un poco un anclaje con el presente, porque las chicas de aquel momento no solamente se sentían atraídas por lo musical, sino también por las letras de Fan People, que en muchas hablaba sobre cuestiones de la mujer, ¿no? Bueno, de hecho está el famoso vinilo con G. Davis, El aborto ilegal asesina mi libertad. Pero también había otras letras que hablaban sobre, por ejemplo, Easy to Come, hablaba de una chica joven, adolescente, que había quedado embarazada y que la familia la obligó a abortar para que el pueblo no hable mal de ella. O sea, un caso que se habrá repetido en un montón de lugares. Y bueno, la banda tuvo cierta sensibilidad, ¿no?, con esas cuestiones. Y que es, por ejemplo, esa temática en otras bandas aún no la veías, ¿no? Y capaz y bueno, no les convenía, ¿no? Era como políticamente correcto. O somos, hasta acá somos revolucionarios, ¿viste? Como decir, hasta acá me la juego, ¿viste? No se animaban a cruzar esa línea por todo lo que puede generar el resto. Como que hay, ¿no?, una línea, decir, hay una línea de claro, hasta, o sea, acá. Soy revolucionario hasta acá. ¿Viste? Porque si cruzo eso, pues me pierdo, volviendo a esto, me pierdo llegar a radios mainstream, o si tal ya me ven con esta ideología tan progre, van a decir, no, esta banda es medio quilombo, nada, no la traigamos. Tal cual, bueno. sí, tal cual. Pero bueno, el Ni Machos Ni Fachos salió de ahí, ¿no? Era una temática que yo ya sabía que la íbamos a desarrollar en el libro, y bueno, cerró, digamos, ese título, ¿no?, para el capítulo. Sabés que algo que me gusta, o que también me llama la atención, son esos libros que se construyen a partir de entrevistas, no como es el caso de este, donde cada capítulo va teniendo un representante o unos representantes. ¿Costó mucho llegar a ellos? ¿Ya los tenías más o menos en mente a quiénes ibas a llamar? ¿O te fuiste topando y fuiste recolectando información y después recompilaste? ¿Cómo fue ese encare a este formato de libro? Y tenía algunos en carpeta, desde el vamos, que era la gente más del núcleo de laburo de la banda, ¿no? Que sabía que me iba a dar mucha información. Esos fueron los primeros. Después tenía en mente también algunas personas que habían tenido bandas y que fueron contemporáneos a ellos y que compartieron escenarios. Y después ya tenía algunos que sabía que fueron público de la banda y que hoy, por ejemplo, llevan adelante proyectos como un sello o una editorial, digo, ¿no? Y bueno, obviamente que en el transcurso de las entrevistas los propios entrevistados fueron sumando, ¿no? Varios me dijeron, no, mirá, tenés que entrevistar a esta persona, la tenés que entrevistar, tenés que ir a buscar a este. Y se iba completando la ola solo, es como, pará, sí, ahora tengo que hacer esto. Sí, y hasta, qué sé yo, hay gente que no participó directamente con una entrevista, pero sí ha estado conmigo charlando y brindándome data que a mí me sirvió para después acomodar un poco todo el resto, ¿no? Así que, y bueno, hay un caso particular que es el de Alica, que es esa entrevista se la debo a mi vieja, que un día me dijo, che, me dice, ¿sabes que el otro día estuve viendo una cantante, me dice, en el programa de Lalo Mir, el de la cúpula que hacían ahí en la cúpula del Centro Cultural Kirchner? Sí.
Y me dice, no, me dice, vos sabés que ella nombró Fan People, me dice. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? No, porque le preguntaron por cómo lleva adelante su carrera y dice que lo hizo por Fan People. Algo así, ¿no? Cuando me dijo, ah, digo, bueno, buen dato, digo. Alika que recorrió el mundo, digo, ¿no? Una carrera increíble tiene. Y bueno, entonces busqué en YouTube el programa de donde estuvo Alika y bueno, miré todo el programa y sí, realmente ella dice que leyó una nota que le habían hecho a Necro y ahí ella se enteró cómo el grupo se manejaba y bueno, ella con actitud María Marta había tenido una experiencia ya directa con una multinacional porque el primer disco lo ficha una multinacional. Los padres de ella tuvieron que firmar el contrato porque ella era menor. Y cuando decide ser solista, no quiso, digamos, entrar en esa. Dijo, no, voy a hacerlo todo yo. Y bueno, ella se sintió reflejada, ¿no? En esa forma de llevar adelante una carrera. Y bueno, y la contacté y bueno, se copó, hablábamos. Bueno, y está en el libro, ¿no? Pero bueno, un poco así, ¿no? Sí, hay entrevistas que fueron saliendo en el transcurso del laburo. Acá estoy viendo, hojeando virtualmente el libro, los afiches, chabón. Los afiches me llevan, yo soy del 85, o sea, imagínate, mucho mochila negra con liquid paper escrita, ¿viste? Colegio escrito ahí, ¿viste? Bueno, eso no se hace, chicos, eso es vandalismo, pero no se hace. Pero en La mi época carpeta, siempre se ¿viste solía marcar. la carpeta esa negra que no sé cómo era muy bien Sí, la textura, el sí, la material. textura, no sé de qué material era, tenía ahí un poco de contact, que no era contact, no sé, y eso, todo liquid paper era. Bueno, y acá estoy viendo muchos de esos afiches, ¿no? Hechos así, Sí. bueno, el valor de las entradas, 6, 7 pesos, estoy viendo Ah, acá. Es esa nostalgia que golpea duro, pero me gusta toda la hermandad que había, ¿no? Entre bandas. bueno. Y hoy siento yo, bueno, con Andy lo vemos, que yo de hecho llevé adelante una movida también, ¿viste? Así, eventos que Sí. eran gratis para los artistas, eran venir, le decía, le daba la batería, le daba los equipos, todo, ellos no tenían que pagar, se le daba alguna consumición, todo lindo, ¿no? Y sabes qué bronca me daba que era un festival, mira, qué picardía decir festival, eran cuatro bandas, bueno, para mí era un montón, pero bueno, cuatro bandas, y que, viste, que se vayan, termina a tocar una y después ya ves que está terminando sacando sus cosas, yéndose, ¿viste? Y no ven la segunda, la tercera. Y como mi requisito era, y esto Andy no me va a dejar mentir, el requisito era, al final de la fecha, foto grupal con todos. Al menos uno se tiene que quedar de la banda. De la primera o de la segunda. Pero si no fuera por eso, se van. Y yo lo veo también eso, ¿no? De que falta un toque, ¿no? De, che, banquémonos, unámonos, quedate hasta el final, llama a tu gente, o pelearse por el orden en que tocar. No, yo toco segundo porque si es una fecha de tres, le cuento a la gente, si hay una fecha de tres, todos van a querer tocar segundo, en el medio, porque agarra a la gente que viene para que a ver la primera, después la mía y la que se queda para el final. ¿Sentís vos, no sé si estás saliendo, si estás yendo a recitales o recitales emergentes, no me refiero, se perdió eso, sigue estando, depende el género, porque por ahí, viste, hoy está furor el trap, ¿no? A mí no me gusta el trap ni un poco, pero sí me doy cuenta que hay mucha hermandad entre ellos. Se bancan. ¿Vos qué onda? ¿Cómo estás viendo los 90 y hoy? ¿Están tan lejos de volver a ser esa hermandad de las bandas? Cada una está en la suya. Me parece que el tema es que son como dos contextos muy diferentes, Tal muy cual. diferentes. Me parece que hay mucha gente con ganas, ¿sí? Que obviamente son más chicos que nosotros, ¿no? Habla por vos, ¿eh? Habla por vos. No, claramente, claramente. Desubicado. Dios Me mío. parece que hay gente activando, haciendo cosas. Y me parece que quizás, sí, puede ser, me parece que tiene que ver más con los estilos, me parece, musicales. Porque, a ver, el hardcore punk siempre tuvo un grado de conciencia, ¿no? En cuanto al contenido de sus letras, y bueno, algunos trataron de llevarlo de la mejor manera en la práctica, y otros no, la verdad que fueron como algo pasajero en su vida, ¿no? No sé, yo en los lugares donde estoy siento que somos pocos, pero que hay mucha actividad,
no sé, como mucho amor. Me pasó en la presentación que hicimos hace 2 semanas en Mar del Plata, donde se hizo en una biblioteca, la Biblioteca Popular Juventud Moderna, y, por ejemplo, la presentación, o sea, hubo gente durante la presentación del libro, hubo interacción con la gente. Terminó la presentación, subimos a un segundo piso, y en el segundo piso estaba por empezar la primera banda, y estaba lleno de gente. Tocaron 4 bandas, y hubo gente durante todo el recital. Hubo movimiento porque la gente, cuando terminó la banda, qué sé yo, iba al baño, iba a comprar algo, volvía. Yo sentí ahí una conexión total. Y entiendo que son, bueno, las bandas que tocaron, 3 eran de Mar del Plata y una solamente de Buenos Aires. Y ahí sentí que ahí se está gestando algo. Ahí se está gestando algo. Y participa gente, sí, quizás un poco de nuestra edad, más chicas. Y los más grandes son los menos, digamos, ¿no? Más grandes que nosotros, inclusive. Pero están ahí. Me están bancando. De hecho, ahora me enteré que van a hacer un festival también de Mar del Plata. Porque en Mar del Plata se está dando algo muy particular, que están saliendo bandas muy del post-punk. Sí. Ajá. Sí, hemos tenido un par aquí dando vueltas hace un par de meses. Y de hecho, yo las que escuché y las que vi, la verdad que me parecieron increíbles. Excelente. Y bueno, y son pibes jóvenes. ¿Ves? Y ahí yo veo, ahí en Mar del Plata respiré realmente que ahí había unidad. Ahí sí. Y bueno, a mí me parece que también estamos todavía transitando el momento bisagra, ¿no? De lo que fueron los 2 años de pandemia. ¿Y cómo van a ser? ¿Cómo se van a desarrollar estos encuentros culturales, ¿no? Y cómo les pegó a todos esos músicos o artistas el encierro. Y ver cómo reaccionan ahora, ¿no? Que ahora ya está, el terreno, digamos, está para volver a tocar, para volver a hacer eventos, y vos te tenés que conectar con gente para hacer, no sé. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? No sos vos solo a la hora de hacer algo, ¿no? Te conectás. Bueno, veremos a ver cómo surge, si tenemos algo mejor de lo que teníamos. Pero volviendo un poco a la pregunta de los 90, me parece que son como 2 contextos totalmente diferentes. Vos imaginate que en los 90 nosotros íbamos a buscar eso que no teníamos. Teníamos que salir a la calle, teníamos que ir a una plaza, a una feria. Teníamos que encontrar a un pibe en un recital que conociste en otro recital y que te iba a pasar un cassette grabado de tal banda. Hoy todo eso está al alcance o no de la mano, a través de un clic. Y bueno, eso ya es un contexto totalmente diferente. Eso es un contexto totalmente diferente. Norberto Alfaro, periodista, acá presentando La Mayor Protesta es el Amor. Repercusiones, ¿tuviste repercusiones? ¿Cómo te lo trataron bien al libro? ¿Hubo alguna crítica ahí que era pegarle un tiro a alguien? No. ¿Cómo va eso? Digamos, repercusiones de mismo de la gente, de Fan People, o alguno ahí que haya, che, ¿qué onda esto? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué repercusiones tuvo? No, mirá, en cuanto a la gente, súper bien. Yo recibo mensajes en mi Instagram, por ejemplo, a veces, que me cae gente que no conozco y que me pregunta algo y me habla sobre el libro, me agradece. Mucha gente me dijo como que era un material que tenía que estar. Eso me lo han dicho. Después lo mismo pasa en la cuenta del libro, te escriben o cuando la gente que pidió el libro, que se lo mandamos por correo, nos escribe, bueno, me llegó, ya lo empecé a leer, gracias. Nada, yo la verdad que está superando todo lo que uno pueda llegar a imaginar. Porque la gente que escribe realmente, te escribe desde esa representación. Uh-huh. Y después, en cuanto a lo que es el rebote que hubo, no sé, con las notas, que está, todo esto que está sucediendo también es un montón. No sé, yo no me esperaba. Primero que no me esperaba que el libro pudiese estar en la Feria del Libro, porque estuvo gracias a la gente de ahí de Madre Selva, lo pudimos poner a la venta ahí en su stand. Y bueno, estuvo Daniel Flores ahí dando vuelta, un periodista de Rolling Stone, de acá, de Argentina.
y recomendó libros de rock en la feria del libro y bueno, lo recomendó y la verdad que, a ver, es un montón, ¿viste? Porque uno no estaba pensando en, sí, busquemos que esté en la tapa de Rolling Stone y, ni nada por el estilo. En realidad uno va mandando la info, el material a contactos que tiene o otras personas que también te dicen, che, mirá, podés escribirle a esta persona para que te pueda dar una mano en la difusión. Y bueno, la verdad que estoy, digamos, como constantemente mandando data, me están haciendo notas, entrevistas y yo lo recontravaloro a eso, ¿viste? Porque es un montón. Así que no, súper bien, o sea, súper bien. Posta. Ni con tu banda te hicieron más nota, ¿no? No, olvídate. Qué tipo no, malo es que verdad, sos. Sos un verdad, tipo malo. Boludo, es la verdad. Es la realidad, boludo. No, o sea, hay que ser honesto, boludo. Pero bueno, igual, bueno, obviamente que en el medio, digamos, de este laburo hay un nombre de una banda que para mucha gente fue importante. Si bien estuvo dentro del underground, tuvo cierta popularidad dentro del underground. Y bueno, obviamente que la gente también se interesa, ¿no? Por eso, ¿no? Por la banda. ¿Es verdad que vuelve Fan People en tu cumpleaños? No. Ah, no, se corrió el rumor. Se corre el rumor. La gente me paga por la calle y me pregunta. Sí, no, estoy enterado. Te imaginas, que... ¿no? Estás en tu cumpleaños en un asado y caen los Fun People. Mira, justo. Bueno, yo este año cumplo 40. No parece, sí. Mira, y Andrés está hecho verga y mira, es más joven. Pero todo bien, anda igual. Todo bien, anda igual, ¿eh? Y tengo ganas de hacer un gran festejo grande, ¿viste? Bien. Tengo algo ahí pensado, pero no, Fan People no. Toca tu banda y te lo unía a Fan People. Sabés que me gustaría unir ciertas cosas que salieron en la charla porque me parece súper copado, por lo menos dar una reflexión sobre eso. Porque vos comentabas antes sobre el hecho de que no, del conjunto de la persona en la sociedad, ¿no? Y de pronto cómo se fue individualizando la sociedad a un punto de que a veces nos chupa un huevo todo, sí, ¿no? Salvo nosotros mismos. También estuvimos hablando de ese movimiento de que ahora las bandas se tienen que unir. ¿Por qué? Porque venimos de una etapa de parate. Bueno, en los 90 fue un coletazo de la etapa previa argentina con el regreso de la dictadura y todo el movimiento social que eso representaba, obviamente, ¿no? Sin la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, tal vez ese proceso de tener que salir, de juntarse, de tener que salir a buscar las cosas, de tener que hacer algo más por uno propio, tal vez era más difícil, conllevó más tiempo, lo que también hizo que esta escena tuviese un poquito más de fuerza en ese carácter de unión. Con todo esto, me parece que es súper importante rescatar lo que estaba diciendo, de las movidas que se van armando en los lugares. Por ejemplo, La Plata hace unos años lo fue, ahora me estás comentando Mar del Plata. Fíjate que son centros casi puntuales donde a veces es muy difícil llegar a otros lugares, a otros accesos, o que, por ejemplo, tenés que viajar un montón para tocar en Capital. Tal vez nosotros que estamos o que vivimos en Capital o en conurbano, depende de dónde, porque yo soy de Lanús. Y Lanús, hoy en día, la verdad, no, si tiene un lugar para tocar es mucho. Quilmes, creo que en Quilmes no hay. Quilmes no, tiene más. Sí, pero hay nomás. Avellaneda voy a Mutar. Mutar es un clásico de Avellaneda. Claro, pero después no hay, digamos, hay ciertos lugares donde se está generando esto porque hay chicos más jóvenes que quieren juntarse a hacer cosas porque están buscando el espacio y ojalá que esto rebrote y que sea mucho más grande. Pero que toda esa generación que pasó entre más o menos el 95 y el 2015, ponele, es esa bisagra que estábamos comentando, que de pronto se encontró con esta individualización de la sociedad. Y tal vez es por eso que estábamos viendo eso, y por eso vemos que, por ejemplo, el trap, que comentábamos, que nació en las plazas, ¿verdad? La gente, los chicos haciendo pelea de gallos, no salió de porque a alguien se le encantó llevar pibes a un concurso y ponerlo a rapear. Salió de las plazas, salió de pibes que no tenían acceso y lo empezaron a hacer lo suyo. Sí. Ojalá que esta onda del hardcore punk, en verdad, esta onda de la unión, de tener que hacer las cosas, de juntarse, después de este momento, otro momento de parate que tuvimos fue la pandemia. Mirá, que estoy comparando la pandemia con la dictadura, es demasiado, yo no quiero hacer ninguna un eje político, pero de pronto tuvimos que parar y nos tuvimos que individualizar más a la fuerza. Donde empezamos a notar, che, lo que estaba bueno, de juntarse a tocar.
No solamente hacer nuestra fecha. Claro, viste los ensayos, viste que muchos dicen, qué paja, tengo que ir a Claro. ensayar. Ahora es Y como, después qué es. bueno que voy a ensayar. Claro, es como. Y Sí, entonces sí, me, sí. veo que está pasando eso. Y está bueno como lo que marcas, ¿no? Estos puntos como Mar del Plata, como hace un par de años en La Plata. Esperamos que vuelva, que pase, que crezca y que se Sí. convierta de Bueno. vuelta en una escena que con variedad tenga unión entre las variedades. Y que se pueda dar esto, ¿no? Que pueda haber otro fan people. Sí, vos sabés que ahora que estás comentando esto también, lo que sí yo noté, a diferencia de los 90, es que en los últimos años vos vas a un evento y no vas a ver solamente una banda. Por ejemplo, hay alguien exponiendo alguna muestra fotográfica, algunos cuadros que pueden ser pinturas de ese artista. Vamos a Hay. una unidad interdisciplinaria. Sí, hay alguien que tiene una editorial, está vendiendo sus libros, hay una mesa con fanzines, hay mesa con discos. No, me parece que eso en los últimos años se vio, yo lo viví mucho, digamos, en la previa a lo que fue la pandemia, y me parece que eso sí, me parece que va a subsistir. Y está bueno, me gusta que cuando vayas a un evento no vayas solamente a ver una banda y te tengas que ir, sino que tengas otras opciones para ver y descubrir. Eso está bueno, eso me parece que está bueno para destacar el propio de ahora. Por ejemplo, ahora el sábado nosotros vamos a Santa Fe y nosotros vamos a presentar el libro en el marco de un segundo encuentro de fanzines. Bien. Y se va a inaugurar una fanzinoteca, o sea, se hace en una biblioteca y se va a inaugurar una fanzinoteca con más de 300 fanzines de todo el mundo. Entonces, digo, esta suerte de eventos me parece que son los que quizás tomen la iniciativa, ¿no? De ahora en adelante y que ya lo venían haciendo. Eso me parece algo súper positivo, por ejemplo. Y bueno, van a tocar bandas también en formato acústico. De hecho, va a haber un artista va a ser de Córdoba, otros de Entre Ríos, y estamos en Santa Fe. Digo, hay ciertas conexiones que están buenas. Me parece que no todo el mundo se entera porque siguen siendo subterráneas, pero están, ¿viste? Lamentablemente estamos en esa, ¿no? Estamos en esa época en donde lo que no se ve no existe. Pero no es así. No es así. Hay que ir a Y buscar, hay que ir a buscarlo. hay que Hay salir a buscar, que salir. Hay que salir. hay que salir al agujero interior. Lo acabo de inventar yo esa frase y solo yo. Bueno, muchas gracias, Norberto Alfaro. De vuelta, repito, síganlo ahí en arroba la mayor protesta es el amor. Todo junto, ahí lo encuentran. También lo pueden buscar en Facebook si quieren, Norberto Alfaro. Nada, la verdad que un placer conocerte y conocerte a través de tu pasión en esta oportunidad, los libros, la banda que te gusta y quién te dice después cuando estás en una banda o ya dejaste lo que es banda por el momento. No, ahora no, la verdad que hace rato que no, Bueno, no. bueno. Si volvés, nos Pero cambiás de lugar. eso vuelve naturalmente, ¿eh? En algún momento se va a dar. Así, bueno, que ya sabés, tenés tu espacio. Sin más, de mi Dale. parte, muchas gracias. Andrés, a una última reflexión. No, solamente Gracias a lo que Dios. hacemos. Muchas No. gracias. No, mentira. Dale, 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 No, lo que. que hacemos generalmente al final de todas las notas es el momento en que vos puedes vender lo que sea. Ya hablamos del libro, ya hablamos de esta presentación ahí en Santa Fe, me habías dicho. El sábado va a ser en Santa Fe, sí. Perfecto. ¿Algo más que quieras publicitar? ¿Espacio en donde te podamos escuchar? ¿Otros trabajos? ¿Algo? ¿Todo? ¡Momento vidriera! ¡Ya! Ok. Bueno, desde el año pasado que llevamos adelante un programa que se llama 2000 Hombre Digital. Este año estamos en Radio Colmena, con un grupo así de gente y algunos amigos también. Y bueno, ahí en ese programa nosotros le damos espacio a todas estas expresiones de las que un poco estuvimos hablando. Así que nos pueden escuchar también los martes de 20 a 22 ahí en Radio Colmena. Menos mal. Y después vienen acá a YouTube, Difusión Parlante, que a partir de las 10 estamos ¿Viste? nosotros.
¿Viste? Muy bien, viste, muy bien. O sea, te cortaba esta parte y no pasaba, ¿viste? Exacto. No. No, está todo coordinado. ¿Qué de frente, boludo? ¿Para qué te voy a mentir? Está todo coordinado. Es como todo, ¿no? Es como la vida. Si uno no pregunta, no se sabe. Tal cual, tal cual. ¿Me prestarías 3.000 pesos? Sí, si me lo doblas en 2 meses, sí, en uno. ¿Ves? Aprendé, Andy. ¿Ves? Es un capo este chabón. Este forro que lo ves acá, este toma merca, le digo, che, Andy, ¿me prestás 10 mil pesos? No, ¿para qué? Boludo, no, yo te pregunto, ¿para qué? Porque si necesita algo banal, tipo, mirá, si te das algo tipo, si querés comprarte un joystick nuevo, bueno, veo, tal vez te consigo uno más barato. Si te das una cuestión de salud, te lo voy a prestar y no te voy a romper las pelotas. Bueno, todo depende del para qué, porque si necesitas más ayuda, te puedo ayudar más. Bueno, dame 15. ¿Pero para qué? ¿Y qué te importa? Claro. Sí, me importa. Me importa porque si me estás pidiendo plata. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a escuchar Fan People y cerremos. Gracias a todos, nos vemos. Chao. Gracias, Mariano. Gracias, Andrés. I wanna control myself, you can catch me.